titulares a esta hora del día. Dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia están a la espera de enfrentar comisiones pesquisidoras por el caso de sobornos millonarios en el contrato de terminal de contenedores Quetzal. Se trata de Douglas Charchal y el ex procurador Vladimir Aguilar. Al menos 40 familias que invadieron desde hace más de 20 días un terreno propiedad privada ubicada al final del Boulevard Sur de Ciudad San Cristóbal en la zona 8 de Misco reciben aviso de que deben de detener la construcción de champas en la zona. Es considerada de alto riesgo. En otros temas importantes le vamos a comentar que la Corte de Constitucionalidad suspendió licencias de exploración minera en tres municipios de San Marcos otorgadas a las empresas Entre Mares de Guatemala y Montana Exploradora por no haber respetado el derecho de la consulta. Triunfo político, popular y mediático que ha obtenido el ministro de Gobernación Francisco Rivas a partir de los operativos que dejaron como resultado la captura de 73 pandilleros le han valido distintos reconocimientos en diferentes sectores, pero ¿cuál es la verdadera estrategia detrás de todos estos actos? En otros temas importantes, el procurador de los derechos humanos visitó zona de conflicto y de adyacencia entre Guatemala y Belice para indagar acerca de las causas que originaron la muerte de un niño guatemalteco. Lo que busca es implementar acciones que eviten más muertes de víctimas inocentes. Y en noticias internacionales, un catastrófico incendio consume más de 2.000 viviendas en una ciudad de Canadá. Ahí tenemos estas imágenes que realmente son impactantes. Más de 80.000 personas son evacuadas. En otros temas importantes les vamos a comentar que un estudio revela que el uso inadecuado del celular provoca serios problemas en la comunicación familiar en muchos sentidos y están buscando ya alternativas para resolverlo. A esta hora de la mañana compartimos lo que está pasando en Calzada Roosevelt. Son las 7:23. Nos encanta saber que son miles los guatemaltecos que están en sintonía de Guatevisión, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Gracias por estar del otro lado. Así estamos amaneciendo por acá, con intenso calor en toda la República y mucho tráfico también en las principales calles y avenidas de nuestra ciudad capital. Así que a tomar este día con paciencia y a disfrutar todo lo que tenemos a nuestra disposición. Y por supuesto, le recordamos que estamos en Unicentro. Aquí nos encontramos otorgando 2 horas de parqueo gratis con el ticket sellado de lunes a viernes. Durante todo el fin de semana, el parqueo gratis todo el día. Hay tanto para hacer en Unicentro. Es de aprovechar realmente. Además, todos los domingos hay actividades familiares como música en vivo, teatro y mucha diversión. En Unicentro usted se va a sentir muy cómodo, está seguro y completo. Siempre estamos buscando cosas diferentes para poder hacer en familia, sobre todo los domingos. Venga a Unicentro, va a comer delicioso, hace compras y siempre hay entretenimiento y actividades familiares. Mucho para compartir, por supuesto. Esto es lo que compartimos con ustedes todos los días. Y ahora, después de mostrarles lo que hay aquí, venga, acompáñenos. Hay muchas alternativas interesantes, pero tiene algo para nosotros. Hablamos de ciencia y tecnología. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Este es un poco de ciencia y tecnología y esta vez va para todos los hombres. Siempre tenemos ahí esa costumbre de tener la billetera siempre en el bolsillo de atrás. Y bueno, pues mucho ojo, tenga mucho cuidado, porque si de repente tiene usted algún dolor de espalda, está un poco también mal de los nervios, eso quiere decir entonces que su billetera le está afectando. Ahí ve usted entonces las imágenes en pantalla. Y bueno, pues le cuento, esa mala costumbre de llevar la billetera en el bolsillo, pues sí, bueno, es un hábito que todos tenemos, pero nos puede traer consecuencias negativas para el sistema nervioso. Las billeteras pues están llenas de tarjetas de crédito, facturas, documentos y N cantidad de cosas que ya pues todos sabemos. Y por supuesto pues dinero en billetes y monedas. Esto genera que este artículo aumente su grosor y duplique su tamaño. Al estar sentado mucho tiempo sobre una billetera se produce la elevación de un lado de la pelvis en la zona lumbar de la columna. Este mal hábito podría formar el llamado síndrome periforme o piramidal. Este consiste en que el músculo periforme se contrae y comprime el nervio ciático, lo cual genera dolor de una nalga o una pierna. El dolor se agudiza al sentarse, como también se produce un hormigueo generado por el adormecimiento de la pierna.
Una de las medidas para prevenir o contrarrestar este mal es no llevar la billetera en el bolsillo posterior del pantalón cuando una persona está sentada por varias horas. También, pues en el vehículo, tenga usted también siempre esa consideración. Y por si alguien presenta este mal, es recomendable asistir a un centro quiropráctico para conocer el estado de su columna vertebral. Para que vean entonces cómo la ciencia y tecnología también se aplica, pues, en todos los ámbitos siempre del día. Puede ser entonces que usted esté sentado y sienta usted ese dolor, pues ya sabe. Uno siempre tiene que tener, pues, cualquier otra opción. Bueno, eso es un poco entonces de ciencia y tecnología y para todos ustedes. Seguimos con más desde Unicentro, compañeros. Muchas gracias por la información y hay una campaña que nos está acompañando este mes. Pongamos la atención. Buenos días, mi nombre es Joana Van Strien de Oxfam. La campaña Defender la vida es un derecho, somos defensores, surge en el año 2015 por la gran necesidad que vimos de dignificar la labor de defensoras y defensoras de derechos humanos. Ya que Guatemala es el cuarto país más desigual en América Latina, todos los días se vulneran una variedad de derechos, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la salud, a la educación, al territorio y la tierra. Si quisieras saber más de esta campaña, por favor, búscanos en Somos Defensores GT en Facebook. Gracias. Si eres joven, estás a favor de la vida y te gusta expresarte, esta es tu oportunidad. Participa en el concurso Creaciones para Defender la Vida en Igualdad. Somos jóvenes, somos defensoras y defensores. Cada vez somos más las defensoras y defensores que estamos a favor de la vida. ¿Y tú? ¿Qué defiendes? Participa, puedes ganar increíbles premios. Para consultar las bases y enviar tu propuesta, visita www.somosdefensoresgt.com. Nos vamos inmediatamente a las calles con Alberto Cardona. Vamos a ver qué es lo que nos comenta, dónde está ubicado y esas noticias de última hora. Adelante, Alberto. Gracias, compañero. Nuevamente muy buenos días. Pues nos hemos trasladado del sector. Gracias, compañeros, pues nos hemos trasladado del Trébol hacia el sector de la zona 9, específicamente en la segunda avenida y sexta calle. Pues como ustedes muy bien saben, pues aquí se registró un hecho de sangre en contra de un piloto de buses que se dirigen hacia distintos sectores del sector de la zona 16. Este busito que transportaba más de 15 personas, pues fue por sujetos desconocidos. Y pues es las placas de este bus que ha quedado en este sector. Ya las autoridades del Ministerio Público se acaban de presentar hace aproximadamente un minuto. Están dialogando con pues los elementos de Policía Nacional Civil, específicamente de la Comisaría 11, la Patrulla 11041, que se han hecho presentes a la escena del crimen. El dato que nos han brindado y proporcionado las autoridades de el centro hospitalario donde fue trasladado pues el piloto da cuenta que pues ha entrado al área de shock, donde pues está siendo operado por parte de los médicos en esta área hospitalaria. Les podemos comentar que este hecho de sangre pues ha generado congestionamiento vehicular a todas aquellas personas que circulan por el sector de la Torre del Reformador. El Ministerio Público pues ha cerrado una de las vías, solo han pues comentado que hay un atraso de por lo menos entre 30 a 35 minutos a todas las personas que circulan por este sector. La versión que han dado a conocer pues personas que se dedican a trabajar o a poralizar vehículos, vidrios de vehículos en esta área, han comentado que dos personas que se transportaban en una motocicleta de color negro fueron las personas responsables que sin mediar palabra pues dispararon en contra de la humanidad de este piloto. Se nos ha dado a conocer que tiene por lo menos unos 49 años de edad. Su situación es muy crítica. También de este hecho armado pues trasladaron a dos personas más, también con heridas leves, hacia centros hospitalarios. Nosotros vamos a continuar ubicados en este sector, compañeros, donde les estaremos
pues ampliando mayor información. De último minuto también les podemos contar que en el sector de la zona 1 pues se ha generado un enfrentamiento entre estudiantes de institutos públicos en el sector de la zona 1. Pues ya también ya se han hecho presentes las autoridades de la Policía Nacional Civil, quienes en estos precisos instantes pues están revisando a los estudiantes. Con estas dos informaciones yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de BLM Noticias. Bueno, gracias por la información y ahora damos vuelta de página para hablar de las temperaturas. Es Lorraine la que sigue recorriendo Guatemala. Adelante. Tenemos que continuar hablando de las temperaturas y lo que nos espera para el resto de la jornada y en todo el territorio nacional. Vamos a iniciar entonces este recorrido por los departamentos para conocer sus temperaturas máximas y mínimas. Alta Verapaz 25-18, Baja Verapaz 29-19. Vemos que Petén sube la temperatura a los 32 grados, al igual que en Chiquimula, con mínimas que oscilan entre los 22 y 23 grados centígrados. Continuamos este recorrido con otros departamentos y nos trasladamos entonces hacia El Progreso, Quiché, Escuintla, Guatemala y Huehuetenango. Vemos temperaturas que suben a los 30 grados en El Progreso con mínimas de 22-33 en Escuintla. Ciudad Capital se presentan con 26-16 y Huehuetenango baja la temperatura hasta los 12 grados, al igual que en Quiché con 13 grados centígrados. Seguimos este recorrido con Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango y Retaluleu. Vemos entonces con Izabal máximas de 33, mínimas de 25. Quetzaltenango baja la temperatura a los 13 grados con máximas de 21. Vea usted que estos cielos permanecen parcialmente nublados con posibilidades de lluvia para los primeros cuatro departamentos. Retaluleu con 32-23. Seguimos entonces con Zacatepeque, San Marcos, Santa Rosa, Suchitepeques y Sololá. Vemos Sololá con 20-13, San Marcos con 23-14. Sube la temperatura a los 30 grados en Suchitepeques con mínimas de 21 y sí, también hay posibilidades de lluvias para estos departamentos. Finalizamos este recorrido entonces con Totonicapán y Zacapa. Totonicapán sube la temperatura a los 21 grados con mínimas de 12 y Zacapa con 32-23. Información del clima que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, zona 7. Con 33 minutos, continuamos con más. Azúcar de Guatemala, apoyando los objetivos del desarrollo sostenible. Presentó. Y ahora vamos a repasar el último recorrido de Prensa Libre. ¿Le parece? Hay otras noticias que ponen en su pantalla. Aquí las tenemos. Prensa Libre apareciendo entonces. Unión Aduanera está en fase de aplicación. Esto es lo que nos dice la noticia y nos cuenta que Guatemala y Honduras quedan integrados. El proceso duró 18 meses desde que fue firmado el protocolo en diciembre último. En otras noticias, a esta hora apoya la integración regional eléctrica. Estados Unidos da dinero a Centroamérica. BC elimina el billete de 500 euros, lo vincula con actividades ilícitas. Una más para seguir este recorrido y es que Trump pide unidad a los republicanos. Retiro de Cruz y Kasich despeja camino al magnate. La información que aparece también en pantalla nos lleva a conocer algunos detalles de la caricatura del día. Interesante lo que estamos viendo a continuación. Pare y Sanarate son los dos municipios del departamento del Progreso con mayores problemas a raíz de casos de desnutrición. Las necesidades de los pobladores realmente son muchas, pero la tala inmoderada de árboles les ha traído graves problemas con la sequía, por lo que están pidiendo que se disminuyan las licencias de tala de árboles. La escasez de agua se va agudizando en esos municipios. Los pozos donde nosotros hemos podido surtir de agua a las poblaciones se han profundizado, se han secado, no tenemos ríos que nos surtan de este vital líquido. Para la siembra sí tenemos problemas, como decía Pablo, porque no, un 6% de la población tiene como sembrar y un 94% depende de la lluvia, pues del agua de Dios. Por la pobreza, los vecinos demandan alimentos, además de tierras para sembrar. La agricultura es una de las mayores actividades y el 60% de los agricultores se benefician del arrendamiento de tierras por las municipalidades. Por ejemplo, un área como la que ahorita estamos viendo acá, que es una hectárea,
un aproximado de unos 1.000, 1.500 quetzales al año. Además, la deforestación agrava la situación en el corredor seco.